sistematizan y extienden una práctica iniciada en 2019. El del aprovechamiento de desechos industriales como combustibles alternativos es uno de los proyectos que con recursos propios ha desarrollado la empresa mixta Cementos Cienfuegos S.A. para disminuir sus costos. Comenzamos inicialmente con la gestión de lodos petrolizados y aceites usados, neumáticos fuera de uso. El año anterior ya quemamos las grasas nuestras, grasas de desecho también se mezclaron junto con los neumáticos fuera de uso y se inyectan al precalentador. También los finos del carbón vegetal, que hoy no tienen un destino en la agricultura, también se están gestionando aquí ya. El pasado año lograron reemplazar poco más del 4% del petcoke, combustible importado para fabricar el clinker, componente principal del cemento. Este esperan incrementar hasta 10 el porcentaje de sustitución térmica en el horno, colaborando además con la gestión ambiental de empresas para cuyos desechos no existe un destino seguro en el país. Del lamentable accidente que ocurrió en los supertanqueros, se generó un nivel de coque, de ese crudo que codificó. Nosotros lo estudiamos, ya hicimos una prueba industrial, traímos una muestra, traímos unas 10 toneladas y la probamos, la molimos y la quemamos en el horno con resultados favorables. Estamos evaluando que hay alrededor de unas 5.000 toneladas de ese producto allí almacenado. Con ellos ampliarán la eficaz experiencia de 3 años. En ahorro estamos hablando casi de 3 millones por los combustibles dejados de consumir. ¿De dólares? De dólares, de dólares. Estamos también explorando otros temas como la paja de arroz, la cascarilla del café, que hoy constituyen desechos en otros lugares y nosotros nos aportan algo nos aportan calorías. Resultado de una de las iniciativas con la que Cementos Cienfuegos S.A. atenúa la carencia financiera que limita la compra de recursos y piezas necesarios en el mantenimiento de la industria, productora del 60% del cemento que se emplea en Cuba. Ismari Barcia, Notisur.